Para nosotros como facultad y para, sobre todo para el equipo que viene trabajando desde hace años en discapacidad y con propuestas diversas, es una emoción poder concretar hoy con la presencia de todos estos estudiantes que comienzan en una carrera nueva. Vengo a UNER porque hace tiempo yo no podía acceder a estos espacios. Entonces buscaba diferentes lugares y yo me daba cuenta que no podía acceder. Y quería tener un título, ¿sí? Pero este título yo no quería para tenerlo y mostrarlo, solamente quería que sea una buena formación y tener un título en lengua de señas. Después, cuando termine y me reciba, me gustaría poder darle a los niños sordos y poder enseñarles, ¿sí? Y que vean que es posible de recibirse y estudiar y poder progresar. Yo tengo experiencia ya de estudiar algunas carreras universitarias con oyentes y estoy a ser el único de la comunidad sorda que está estudiando. Y ahora me siento como, bueno, me gusta porque hay muchísimos sordos y todos podemos hablar en lengua de señas. Parece como otro mundo. Yo hace muchos años que enseño lengua de señas, 16 años, pero como enseño en cursos básicos, pero para poder enseñar en mejores niveles y tener títulos, yo un título profesional no tenía, ¿no? Entonces no tuve dudas de poder anotarme y venir. Que tenemos estudiantes ingresantes de 19 provincias argentinas que van a venir una vez al mes a cursar de manera intensiva las 25 materias que tiene esta carrera a lo largo de los 2 años y medio que dura. Entonces, el desafío más grande es que es una carrera que está orientada prioritariamente a personas sordas y que va a ser dictada de manera completa en lengua de señas. Entonces, esto sí la hace una carrera absolutamente única en el país y en la región. No hay ninguna experiencia en el país de una carrera que esté orientada a sordos y que sea exclusivamente en lengua de señas. Yo trabajo en lengua de señas y también soy docente de sordos. Entonces, quiero darle información a estos niños y que me toman como referente. Y también trabajé en Buenos Aires y volví a Salta y ahora vengo acá porque necesito tener un título para poder estar formado. Porque no había carreras antes, entonces esta es la primera carrera y yo me sentí muy contenta de poder venir hasta lograr tener el título y poder estar en igualdad de condiciones que los oyentes, porque es la primera vez que tenemos esta carrera, esta oportunidad, y es un orgullo para todos los sordos. Muchísimas gracias. Me siento muy nervioso, sí, porque desconozco, no conozco nada. Pero bueno, de a poquito fui conociendo y fui compartiendo con otros y me siento muy bien, me siento cómodo, me siento tranquilo. Mi sueño era poder estudiar y poder estar en un lugar así. Bueno, y estar en esta universidad acá en Paraná es muy lindo y es mucho orgullo me da de que vengan todos de todo el país, diferentes provincias pueden venir, poder encontrarnos y compartir y conocer compañeros nuevos y poder encontrarnos. Esto es muy importante pensando en el futuro, o sea que nuestro objetivo en el futuro es que nos puedan enseñar y poder formarnos y poder, cuando terminemos y nos recibamos, pensar que yo puedo estar formado y yo puedo enseñar a los niños, ser profesor de estos niños para que ellos puedan también mejorar su calidad de vida. O sea, ¿gracias a quién podemos estar acá? A la lucha de hubo un equipo dentro de la universidad que quiso y incentivó a que los sordos pudiéramos participar. Ahora, bueno, ya están. Como lo pueden ver, ya los sordos han llegado a la universidad. Este espacio es como tomado por los sordos. Siento que está tomado por los sordos. Parece esto. Se nota que hay un cambio radical en este lugar, porque vemos sordos por todos lados. Es un nuevo mundo que los sordos puedan asistir acá, ¿sí? Nos damos cuenta de esto, de que estamos en igualdad de condiciones, tanto los oyentes como los sordos. No hay diferencia. ¿La diferencia cuál es? Es la cultura. Sí tenemos una cultura diferente y nada más. Pero el objetivo de estudiar es el mismo.